Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión con un video más después de varios días, algunas semanas sin subir contenido, sin compartirles material, luego de haber concluido con las distintas lecciones dedicadas a la filosofía de Nietzsche, en las cuales hemos hecho una gran introducción a su filosofía y hemos pasado en las diversas lecciones sobre cada una de sus obras. Esos videos han quedado disponibles en el canal. Y en el video de hoy, bueno, nos convoca nuevamente uno de los grandes pensadores de la historia de la filosofía, en este caso Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, con las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Texto, obra conocida como Investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, el escrito de la libertad humana, el Freiheitsschrift, ¿no? O las Untersuchungen, ¿no? Estas investigaciones. Según como se lo suele nombrar, mencionar, podemos decir la obra más conocida del pensamiento de Schelling, no por ello necesariamente la mejor obra o la obra más importante de la filosofía de Schelling. Nosotros en el canal, para quienes lo hayan descubierto a partir de este video, si no también les recuerdo para aquellos que vienen siguiendo el contenido del canal, hemos dedicado varios videos a lo que podemos denominar como una biografía de Schelling, también a la división en las distintas etapas o periodos de pensamiento de Schelling, tema que también un poco vamos a abordar en este video. Y nos hemos dedicado a obras de la época temprana, digamos desde 1794, 1795, con el escrito Vom Ich, ¿no? Del yo. Y después hemos hablado también de temas de mitología temprana de Schelling, hemos presentado también temas relacionados a la filosofía del arte, el texto de 1800 7, si mal no recuerdo, y después hemos mencionado la ciudad del mundo, Tibelsalta, después también la filosofía de Offenbarung, filosofía de mitología, ¿no? Textos posteriores a esta obra que vamos a presentar hoy y que estamos presentando ya, que son las investigaciones, ¿no? Las Untersuchungen o el Freiheitsschrift. Este texto en particular y se vuelve importante, principalmente diría yo, porque bueno, hay algunos seminarios y algunos tomos de lo que son la Gesamtausgabe heideggeriana, obras de Heidegger, dedicadas específicamente a las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Hay cursos de 1936 y uno del 41-42, no recuerdo qué tomos son de la Gesamtausgabe, eso lo vamos a abordar en otro video. De hecho, sea de paso, también los invito, en la descripción del canal voy a dejar este dato, con toda la información para un curso que voy a estar dictando junto a Humberto Romano de Sabiduría Atrévete a Pensar. Humberto Romano nos presta el espacio para dictar un seminario correspondiente a la influencia de Schelling en el pensamiento de Heidegger. Van a ser 5 encuentros, es un curso que va a ser pago. Y bueno, dentro de estas 5 lecciones vamos a hacer todo un recorrido de lo que implica la filosofía de Schelling en general, lo que va a ser la influencia del pensamiento de Schelling en una segunda clase en el pensamiento de Heidegger, y después sí vamos a analizar ese seminario que dicta Heidegger sobre el escrito de la libertad de Schelling, donde vamos a abordar todo el tema de la dinámica del espinosismo, la cuestión del mal, la relación entre necesidad y libertad, también la relación entre libertad y sistema, distintos momentos que ocupan este texto del Freiheitsschrift y que de alguna manera Heidegger lo interpreta, lo evalúa, ya en un momento de viraje también incluso de su pensamiento,
y que Schelling se vuelve como un gran impulso, un gran motivador en distintos aspectos conceptuales, metodológicos, para lo que nosotros conocemos como el Heidegger ya de la década del 30, mitad del 30 en adelante, sobre todo, ¿no? Y que no solamente se va a ocupar Heidegger de este Schelling estrictamente en seminarios sobre la libertad, sobre la esencia de la libertad humana, sino necesariamente también que Schelling va a ser un promotor, un impulsor que cambia la mirada y la metodología con la que Heidegger va a encarar, sobre todo, por ejemplo, a pensadores presocráticos como el propio Heráclito y Parménides, ¿no? En otros textos. Y que incluso toda esta cuestión y toda esta importancia de Schelling, que estábamos mencionando a Heidegger, por qué la importancia de este Untersuchungen, requiere también de no perder de vista que textos como Beiträge, Besinnung, todo lo que tiene que ver con aportes a la filosofía, meditación, la cuestión de la historia del ser, etc., ya ahí hay una influencia schelliniana muy fuerte. Sobre todo en esta cuestión de pensador del inicio, del iniciático, también de la cuestión del misterio, y ahí en estos conceptos, en estas ideas que retoma Heidegger y que vuelve ahí con un tono un poco Dunkelheit, ¿no? Hay una cuestión ahí de oscuridad, y por eso esta cuestión de Mysterium también que mencionábamos. Hay una fuerte influencia schelliniana en esa cuestión. No sé si necesariamente de escritura críptica, si bien el texto de las investigaciones filosóficas de Schelling es un texto arduo y que necesariamente implica no solo centrarse y concentrarse en la lectura del texto y un ejercicio en el lector, acompañado obviamente de lecturas complementarias, que eso también es posible charlarlo en algún momento, pero que obviamente, ¿no? Requiere de saberes previos, ¿no? Un manejo quizás de Fichte, un cierto manejo de Kant, un cierto manejo de Spinoza. Digo cierto manejo porque es tanta la cantidad de influencia que recae en el pensamiento de Schelling, y precisamente esta obra es una obra intermedia y una obra bisagra, que la podemos denominar así, donde se comienza a dar, podríamos hasta incluso denominar ese comienzo o esa inclinación que va a motivar a Schelling del pasaje de una filosofía negativa a una filosofía positiva. Entonces ahí se está jugando mucho, ¿no? Y por algo, obviamente, Heidegger ve que hay una suerte de culmen o de cénit del pensamiento schelliniano, que después, obviamente, eso se va a ir puliendo y se va a ir mejorando, sobre todo en las lecciones privadas de Stuttgart, que esas lecciones no están traducidas en español. Y bueno, ¿no? Después lo que va a devenir con las Die Welt Alta, las distintas ediciones de la Ciudad del Mundo, y en los textos también incluso de, como mencionábamos, de filosofía de la mitología, filosofía de la revelación, etcétera, ¿no? De hecho, acá la cuestión de la Offenbarung, de esa revelación, está jugando un rol importante, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de pensar el inicio, de pensar este momento de la creación, y también desde esta perspectiva orgánica que va a postular esta cuestión ahí de la Offenbarung ya en este texto de las investigaciones de la Untersuchungen, ya está jugando un rol importante. Dicho todo esto, queda claro. Por un lado, de lo que fuimos mencionando, la cantidad de influencia que hay en Schelling, mencionado Fichte, Spinoza, Kant, etc. También va a estar Franz von Baader, que va a estar mencionado acá. Después, Jakob Böhme va a jugar un rol importante en la filosofía de Schelling.
dijimos, en los seminarios que dicta Heidegger con respecto a este Freiheitsschrift. Y pensemos, ¿no? Es un texto también posterior a la publicación, para ubicarnos históricamente, posterior a la gran obra que es la Fenomenología del Espíritu, ¿no? 1807. Entonces, bueno, también un poco, ¿no? Tengo a mano este libro de Historia de la Filosofía Moderna, la Era de la Crítica, de Félix Duque, donde nos ubica en esta época de la crítica, en esa tríada que Schelling es anterior a Hegel, pero después hay un Schelling que es posterior. Entonces ahí nos invita también un poco a ver cómo se genera ese sobrepaso y esa superación, incluso no solamente de hacer ese recorrido Fichte, Schelling, Hegel, Schelling, sino que no queda superado dentro de la lógica del propio idealismo, sino como una superación, un culmen incluso de ese idealismo a partir de la propuesta filosófica de Schelling, ¿no? Habría como esta cuestión también de real idealismo, porque el propio Schelling es crítico incluso de tanto del idealismo como del realismo, también de esta cuestión de, si se quiere, del criticismo y del dogmatismo. Y una de las cuestiones también que tenemos que tener en claro, ¿no? Estas etiquetas y estas generalidades, cuando hurgamos de manera minuciosa, por ejemplo en el caso de Schelling, realmente lo podemos nombrar como un romántico, como un idealista, como alguna de estas etiquetas, nos quedan cortas, ¿no? Sobrepasa Schelling, es un pensador que sobrepasa. Seguramente lo mismo sucederá con Kant, o nos sucederá con decir, bueno, se agota Heidegger en la fenomenología, en la hermenéutica, o Nietzsche o cualquier pensador que podamos tomar del siglo XX que en relación al existencialismo se agotan en esa, o en los pensadores que tienen que ver con estructuralismo y demás, ¿no? Me parece que esa generalidad es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de afrontar este uso pedagógico, por nombrarlo de alguna manera, este uso pedagógico de poder acomodar, implementar, sistematizar un pensamiento, una época, distintas obras. Nos sirven para acomodarnos, para poder entenderlo, completarlo, pero obviamente siempre se van a ir deslizando distintos distintos matices que obviamente sobrepasan. Schelling obviamente dentro juega un rol importante, ¿no? Porque nos habla de revelación. Ahora, no es una revelatio, es una Offenbarung, ¿no? Entonces ahí Offenbar, esta revelación, esto abierto, esta apertura también de esta cuestión de lo vivo primigenio, como lo va a denominar en la Edad del Mundo, por ejemplo, ¿no? O este God, este Dios, que no es necesariamente el Dios cristiano, y toda esta discusión ya viene a partir también de Spinoza, de la ética de Spinoza, nos muestra, ¿no?, en esta necesidad de revelación y de hablar de Dios y un principio primigenio, etcétera. Sí, bueno, no necesariamente, o sea, no deja, si bien está tomando elementos que pueden formar parte, o que nosotros podemos decir, bueno, es un vocabulario teológico, no necesariamente está haciendo teología, ¿no? Ahí hay una cuestión filosófica pura. De hecho, el uso del concepto ontoteología va a ser reavivado por Heidegger al analizar estos temas, ¿no? Y a su vez también, ¿no?, esta cuestión, por ejemplo, ¿no?, que decíamos, bueno, juega una teología, está jugando una mitología,
una filosofía y que necesariamente hay una primacía del ámbito, del aspecto filosófico, en tanto la preocupación es ontológica, ¿no? Y que sobre todo en este principio de creación y demás, una cuestión ontológica, que lo creado, las criaturas que guardan su relación, guardan su fundamento o su parte oscura, ¿no? Esa una suerte de voluntad individual de la cual van a estar impregnados. Hay en esa cuestión también libre y demás, se está jugando un modo de comprender el ser y de relacionar también ese ser individual, esos seres particulares en relación también, si es de dependencia o no, si es de libertad, cuál es también la relación entre necesidad y libertad, cómo hay que comprender ese vínculo, esa relación que explica Schelling, es una cuestión ahí realmente esencial en la problemática filosófica. Bueno, ¿qué sucede con todo esto, no? Y lo que decíamos, no deja de perder de vista que se trata de una problemática encarada desde la filosofía, aunque se utilice o simplemente un vocabulario mitológico, teológico, si se quiere también en algún aspecto de la cuestión de la lógica y de la preocupación por el principio de identidad y demás, donde todo va encauzado a esa problemática ontológica, ¿no? A la cuestión del modo de ser. Bien, la obra que tengo en mis manos, dicho todo esto también, incluso que venimos sumando información y tratar de adentrarnos, a ver, para ir a estos textos nos va a pasar, Schelling no es un autor que, uff, lo voy a leer de corrida, tengo una gana de leer Schelling y voy en el colectivo y me lo leo, ¿no? De hecho, por ejemplo, es un librito chiquito, ameno, al lado de este bodoque que tengo ahí a mano, que es el manual de Félix Duque, ¿no? Pero es un lenguaje complejo, un lenguaje que requiere adentrarse por toda la cantidad de influencias que nosotros estuvimos mencionando. Y hay que ir despacio, ¿no? Hay que ir con este estilo meditativo, con esta suerte de paciencia y con esta cuestión ahí del rumiar un poco nietzscheana. Porque realmente, ¿no? Si queremos ir a las corridas a adentrarnos en la información sobre todo de esta obra, las demás también, me atrevería a decir que hasta los escritos de juventud del propio Schelling, son muy demandantes, y eso hay que tenerlo en cuenta. No es un autor fácil. Y además también, ¿no? No es un autor fácil en su lectura, porque tiene una cuestión ahí sistemática y tiene también una apropiación del uso del lenguaje. Hay dificultades también incluso en la traducción, ¿no? De Bessent, de Sein. Yo me encontré, sobre todo en este texto que fue el último que estuve leyendo y trabajando, donde hay algunas cuestiones que, bueno, el traductor emplea un tipo de traducción y yo, al margen del texto, decidí poner también otros sinónimos u otras posibles traducciones, porque a veces se vuelve complicado, se vuelve confuso, ¿no? Pero bueno, de hecho es bueno contar ya con una traducción de estas obras, y me parece que también incluso que la Sunte Suchungen es una de las obras más traducidas de Schelling, ¿no? O de las que se empezó a traducir primero. Esta obra que tengo en mis manos es de editorial Anthropos, textos y documentos, clásico del pensamiento y de las ciencias, editorial Anthropos.
Acá, bueno, explica, ¿no?, que este texto de 1809, Schelling interrumpe una forma optimista de hacer filosofía al abandonar la tarea idealista por excelencia, la presentación del sistema definitivo de la filosofía. Se ha interrumpido un espejismo. ¿Qué pasa entonces con una obra que es post-hegeliana o al menos post-fenomenológica? Esto que comentábamos, ¿no? Que en esta cuestión, ¿no?, del idealismo subjetivo, un idealismo objetivo, un idealismo absoluto, en el cual entraría ese Fichte, ese Schelling, ese Hegel, y acá nos está proponiendo, bueno, Hegel nos culmina con este espíritu absoluto, y Schelling sigue produciendo, sigue pensando, y de hecho que se lo termina de descubrir o redescubrir a Schelling, pensando también un poco en que no había tenido mucho éxito en esas últimas elecciones de Berlín, por todo el ambiente post-hegeliano que brillaba en la época. ¿Qué pasa con este nuevo Schelling, ¿no? ¿A dónde nos conduce? ¿Hacia qué terreno? ¿Acaso Schelling es solo un superviviente de Hegel? ¿No será que en realidad continúa el idealismo por otros caminos? Y esto que mencionábamos también, ¿eh? El propio Schelling ya está hablando de un real idealismo, ¿no? Teniendo en cuenta las falencias del criticismo kantiano, teniendo en cuenta que el idealismo solo y el dogmatismo, que tanto el realismo como el idealismo, dogmatismo, etcétera, cada uno de esos sistemas por sí solo, entiende el propio Schelling, es como que nos dejan rengos, ¿no? Nos dejan ahí que no terminan de completar ese sistema, y dice, bueno, nos tenemos que servir, aunque el idealismo haya sido superador, dice, de un montón de cuestiones que los sistemas anteriores, ¿no? Refiriéndose también a Kant, perdón, a Kant, Spinoza, a Fichte, dice, bueno, hay que completar eso, ¿no? Como diciendo, bueno, para tener un buen sustento hay que ir por las dos vías, hay que tener en cuenta las dos vías, ¿no? Una completitud del sistema. Y que no necesariamente es una suma, sino que esa unidad implica algo superior, esencialmente superior, ¿no? Si esto es así, partiendo de esta obra, podríamos replantearnos la tópica comprensión de la historia del idealismo como camino progresivo que va de Fichte a Hegel, pasando por Schelling. Esto también es otra cuestión importante. Mucho de los manuales, y por eso también yo rescato el manual de Félix Duque de la Era de la Crítica, a diferencia de muchos otros manuales quizás anteriores, no sé, actuales, donde muchos recorridos que culminan en esa historia de la filosofía, en el idealismo con Hegel, que ponen a Hegel como culmen de la corriente idealista, están enfocados principalmente en tratar de comprender y entender el pensamiento de Hegel. Entonces, tanto Fichte como Schelling están subordinados al pensamiento hegeliano, a la propuesta del pensamiento hegeliano, ¿no? Entonces, se hacen lecturas recortadas intencionalmente para esa comprensión de lo hegeliano. O se hacen omisiones directamente de ese segundo periodo de 1811 en adelante, de la Gibraltar en adelante, donde obviamente no hay todo un planteo schelliniano que, más que lógico, racional, dialéctico, nos está presentando una cuestión más mística, más oscura, titánica, otro tipo de desafío también, ¿no? Entonces, ojo ahí con eso, porque eso es un Schelling que hay que descubrir, sobre todo también en español, ¿no? Porque, bueno, hace poco fue que yo presentaba el libro de la filosofía de la mitología, que se había traducido, que creo que era de editorial Sígueme, si no me equivoco, ediciones Sígueme.
un texto. Yo la parte de Schelling la tengo en otra biblioteca. Donde, bueno, recién se está abordando todo este tema en español, ¿no? Dice a continuación, pero el tratado no solo nos permite revisar la tradicional historia del idealismo, sino que además encierra un desafío más profundo. En un presente dominado por ciencias metafísicas de la naturaleza, en donde no controlamos ni conocemos los mecanismos que regulan nuestra vida cotidiana, ¿por qué no volver la mirada a una de las últimas especulaciones filosóficas sobre la naturaleza? ¿Por qué no atrevernos a pensar si es posible todavía transformar algo, incluso este mundo? Una cuestión, ¿no? Porque dentro de lo que son los periodos, las etapas de producción del pensamiento de Schelling, una es esta filosofía fichtiana, esa preocupación de Schelling por el tema del yo, donde nosotros ya hemos hablado en distintos momentos, en otros videos, con respecto a qué tanto ha sido Schelling discípulo de Fichte, cuánto ha aportado el propio Schelling a la filosofía de Fichte, cuánto ha utilizado Schelling el vocabulario filosófico o técnico de Fichte, pero comprendiendo ya, por ejemplo, yo, o esta cuestión también de lo absoluto, de otra perspectiva, de otra otra. Está entendiendo otra cosa, Yelena, hasta que, bueno, en algún momento también se pone de relieve toda esas diferencias y, bueno, ahí se genera también esa ruptura, ese corte de la relación, ¿no? Y posterior a esa filosofía se genera una filosofía de la naturaleza. Nosotros cuando desarrollamos distintas clases dedicadas a el discurso de la academia, esta cuestión de la relación de las artes plásticas con la naturaleza, no recuerdo el texto de 1807, 2 años antes incluso también de esta obra, ese discurso que da sobre las artes plásticas en relación a la naturaleza, ya encontramos, ¿no?, que hay una mirada de sobrenaturaleza de Schelling que no es una mirada geométrica, o no hay una concepción de tratar de entender el mundo desde una perspectiva geométrica, y por tanto tampoco no hay una mirada mecanicista que arroje Schelling sobre la naturaleza, sino que recupera esta cuestión orgánica. Hay también estudios en distintos momentos de su vida que Schelling también dedica a estas cuestiones de las ciencias naturales, ¿no? Entonces se adentra también en esta cuestión. Y de hecho también, ¿no? Lo que va a entender con esta mirada de la naturaleza, con una suerte de voluntad, hay que tomar entre comillas con pinza esta cuestión de, bueno, ¿qué sucede con esa terminología espinocista de la natura naturans y la natura naturata? Esa natura naturata como la naturaleza entendida como objeto y la natura naturans entendiendo la naturaleza como productividad. Digo, hay que tomarlo con pinzas porque si alguien vio alguno de mis videos anteriores, un poco yo insistí en esta cuestión de Schelling está postulando esta mirada orgánica de la naturaleza como una mirada de una naturaleza productiva que tiene su propio movimiento, etcétera, etcétera. Ojo, porque tampoco es que toma ese concepto de la natura naturans al pie de la letra de Spinoza, digamos, ¿no? Hay una modificación incluso. Y que de hecho me parece que en la introducción o en el texto introductorio a esta obra, en algún punto también, yo no sé si era Arturo Leite quien está escribiendo acá, sí, bueno, Elena Cortés y Arturo Leite, que hacen la edición y la traducción, y la introducción es de Arturo Leite y Volker Rühle. Es una edición bilingüe, esta edición de Anthropos, la recomiendo. Como les digo, hay algunos momentos en que, bueno, hay que optar por alguna traducción, de algunos conceptos, pero en términos generales me parece muy buena edición. Aparte de ir confrontando con el texto en alemán, nos da esa posibilidad que es genial, ¿no? Entonces,
Lo que le decía, me parece que en algún momento del estudio introductorio nos muestra que esta cuestión de la natura naturans no está tomada al pie de la letra. Acá lo acabo de encontrar en la página número 36 de esta edición. Dice, Schelling retoma esta implicación del concepto de Dios de Jacobi. Hay toda una discusión también que va ofreciendo el estudio introductorio con respecto a la relación de Schelling con Jacobi, la relación de Schelling con Hölderlin, de Schelling con Fichte, también de Schelling con Hegel. Eso en algún punto nos ubica y digamos que también entre toda esta cuestión de la crítica que se hace al panteísmo, al fatalismo, también esta cuestión de lo que el panteísmo es ateísmo, y eso es lo que una de las disputas que le trajo problema o la cuestión de tener que abandonar el cargo al propio Fichte. Hay una lectura, bueno, hay lecturas, hay un estudio también, obviamente, de Schelling sobre el pensamiento de Jacobi, ¿no? En Jacobi, que justamente escribe unas cartas sobre Spinoza y una ampliación de esa primera edición de 1785 a 1789, ¿no? Ya había también toda esta discusión panteísta, que era una recensión de un diálogo mantenido con Lessing, ¿no? Y esto que mencionábamos, ¿no? No toma al pie de la letra, yo lo que le intentaba mencionar con esta discusión de, bueno, esa filosofía de la naturaleza, que es una filosofía inmediatamente posterior a la producción de la influencia de la filosofía del yo de Fichte, nos muestra que si bien hay una suerte de similitud con respecto a la natura naturans, a esa naturaleza productiva de Spinoza, hay ciertos matices y esos matices que adopta Schelling vienen por vía de Jacobi. El espinosismo era equivalente a ateísmo, hasta el momento, un dios impersonal que no es consciente de sí en sí mismo, sino que se hace consciente de sí mismo en las demás cosas, en sus criaturas, a las que él, en calidad de natura naturans, gracias a su ser, crea eternamente. Jacobi veía la sustancia de Spinoza como la expresión más consecuente del reconocimiento filosófico de la existencia de Dios, pero no como la expresión última de la certeza y la experiencia de Dios, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo experimentamos este Dios, ¿no? Y una causa del mundo, inmanente al mundo, inagotable, que no es nada absolutamente distinto de sus criaturas, sino eterna creación, natura naturans, ¿no? Una postulación de Dios como causa inmanente. Dios, en tanto que lo absoluto, no puede tener ningún objeto fuera de sí. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y que a una frase clave del texto, de esto que se le acusa a la doctrina de Spinoza, dice, ¿no? El fallo del sistema de Spinoza no reside en modo alguno en que sitúe las cosas en Dios, en esta cuestión del panteísmo, sino en que sean cosas. Reside en el concepto abstracto de los seres del mundo, esto es, en el de la propia sustancia infinita, que para él es también a su vez una cosa. Esto nos invita, obviamente, toda esta discusión, a ver si, porque más adelante. Bueno, las consecuencias de esta consideración son el determinismo y el fatalismo. Schelling, en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, va a ir explicando por qué no necesariamente el panteísmo cae en un determinismo o en un fatalismo. Va a ir analizando con un discurso lógico las distintas posibilidades de cómo hay que ir concibiendo este panteísmo y justamente de quiénes son los que consiguen esta cuestión determinista. Y finalmente después dice, Schelling retoma esta implicación del concepto de Dios de Jacobi que supera la natura naturans concebida objetivamente por Spinoza,
convirtiéndola en una sustancia espiritual que toma cuerpo y en una productividad originaria. En su escrito sobre el yo, cuando hace referencia explícita a la crítica de Jacobi al conocimiento teórico. Es decir, que esta implicancia o esta superación de la natura naturans concebida objetivamente por Spinoza, ya de el Vom Ich, de ese escrito de 1795, ya lo está teniendo en cuenta y ya lo está lo adopta con una suerte de matiz y con una suerte de cambio, ¿no? Hay una suerte de transformación también en esa postulación del pensamiento. Por tanto, también, ¿no? Eso nos da cuenta y nos marca el terreno que Schelling es un pensador que, en cierta manera, todo el tiempo está aportando una cuestión original, ¿no? Propia. Adopta el lenguaje de Fichte, pero no está copiando a Fichte, no está imitando a Fichte, no nos está repitiendo a Fichte. Utiliza el lenguaje, cierto método, pero nos está llevando a otro lugar, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que resaltarlo, ¿no? Esa es la importancia y la implicancia que tiene ahí Schelling. Ya desde el principio trae como esa cuestión disruptiva y novedosa, que obviamente nos parece genial y lo lleva a postularse a donde llega, ¿no? Es un pensador que toma y asume el riesgo, ¿no? Este escrito en particular, también para tener en cuenta, del Asunto en Sujungen, está publicado como última obra en el volumen de Escritos Filosóficos 1. Y eso llama la atención, por lo menos, de Arturo Leite y Volker Yule, quienes hacen el estudio introductorio de esta obra de Antropos, por lo siguiente, ¿no? Porque Schelling es un pensador que, como se lo postulan sus amigos o como se lo conoce habitualmente, que es un pensador que piensa en voz alta, en el sentido de, bueno, todo aquello que le va surgiendo, le va apareciendo, lo va escribiendo y lo va publicando, y va tomando las recepciones de sus distintas obras. Ahora, lo que parece curioso es que con esta obra se empieza a generar, año también complicado para Schelling porque fallece su esposa, y que eso va a generar también un punto de quiebre y inflexión en su actitud, en su carácter, y lo va a llevar también a un retraimiento, un alejamiento también del campo universitario y demás, donde en este volumen de Escritos Filosóficos, que no tuvo continuación, que queda en Escritos y en Escritos Filosóficos 1, el texto en alemán, no sé, no encuentro acá el nombre. Y bueno, como decía, ¿no? Hay una serie de escritos y esta es la última obra que aparece publicada en Escritos Filosóficos 1. Aparece el texto del Vom Ich de 1795, la carta filosófica también sobre dogmatismo y criticismo, los tratados sobre la aclaración del idealismo en la doctrina de la ciencia, ¿qué más? Bueno, y al final, recién este texto, ¿no? Lo cual dice, revela, según Tillich, que es el autor de una filosofía en devenir, ¿no? Revela la inseguridad y cierto miedo a un ambiente filosófico dominado por completo por Hegel. Eso es clave, ¿no? Porque ya hay un desplazamiento de ese joven Schelling que había entrado a la academia, que nosotros decíamos, bueno, está el discurso de la academia también de Schelling, ya había dictado clase, ya había sido disruptivo, venía publicando todo, aparece el texto de la Fenomenología del Espíritu en 1807 y a partir de 1809, ojo, ya hay un punto de quiebre, un punto de inflexión en el cual, sumado a ese acontecimiento del fallecimiento de la esposa, comienza a alejarse un poco Schelling. No hacía dejar de escribir, me parece que eso también hay que tener en cuenta, hay una gran producción. Aparte, bueno, no recuerdo exactamente cuándo es que fallece Hegel,
A ver si lo encuentro por algún lado. Acá, Hegel. 1770 nace y fallece en... Bueno, podría haber bugueado, ¿no? Bueno, tiene que estar por algún lado. Yo tengo el texto acá. Murió contagiado y parece que de forma fulminante el 15 de noviembre de 1831. Entonces Schelling está dictando clases y Hegel fallece en 1831. Schelling está dando clases hasta 1854. Va, fallece en 1854, pero tenemos las lecciones de Berlín, sí, de Berlín hasta el 41. Así que bueno, sí, lo sobrepasa, ¿no? De hecho, acá hay... Ya la vez pasada descubrí un error de tipográfico de esta edición, porque dice muere en 1845, ¿no? En el 41 estaba dando las clases en Berlín y muere Schelling en 1854, ¿no? Eso también. Entonces hay mucho tiempo, hay mucha producción. Después, bueno, todo el tema del legado y el encargo del hijo de Schelling para continuar con su obra. Eso también es un tema ahí interesante que nosotros hemos abordado, ¿no? ¿Qué explica Arturo Leite? Dice, el ensayo sobre la libertad de 1809 se encuentra en un punto central, como final de una época comenzada en 1794 y como principio, es decir, de todo ese periodo de la filosofía, esa filosofía fichtiana, filosofía de la naturaleza, esa filosofía también ahí de la identidad, hasta principio de la que llega hasta 1854, hasta la muerte de Schelling, ¿no? ¿Qué pasa con esta inseguridad? ¿Qué pasa también con esta cuestión de que el pensamiento de Hegel está siendo dominante? Hay toda una discusión también, como nosotros ya veníamos diciendo, las lecturas entre aquellos que de alguna manera han intentado leer la filosofía de Schelling dentro de toda esa problemática de lo hegeliano. Acá aparece un historiador como Kroner, Furmans, Walter Schulz, Hartmann. Hay distintos autores y pensadores que van siendo mencionados en este estudio introductorio, que obviamente cada uno con sus matices y con su propia curiosidad personal, de alguna manera van inclinando la investigación y la mirada sobre el pensamiento de Schelling, a gusto y piacere, ¿no? Por ejemplo, el de Walter Schulz, Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schelling, Die Philosophie des deutschen Idealismus de Hartmann, de Furmans, de a Gottesbegriff de a Schellingsche Positiven Philosophie. Hay varios textos que están citados, eso es lo que está bueno también. Tiene un estudio introductorio bastante completo, aunque yo diría hay que complementarlo. Hay un texto de Pérez Borbujo y este texto también de la era de la crítica, de Duque. Hay un texto también de Ana Carrasco Conde sobre la limpidez del mal, que es un texto que obviamente aborda toda esta cuestión también del mal dentro de esta discusión y esta problemática de la libertad y de esa esencia de la libertad humana, una libertad que implica la posibilidad para el bien y para el mal, ¿no? Y por eso también, ¿no? Esta voluntad de mismidad, de egoísmo, de querer retraerse hacia sí y de postular esa individualidad frente a esa voluntad de amor y de unidad, que obviamente implica ahí una superación de ese ego, ¿no? Y que justamente implica a su vez esa voluntad de amor, una superación del mal, ¿no? Una elección del bien o una inclinación del bien.
Eso es interesante también, como esos conceptos, ya que hay que abordarlos en mayor detalle y no en esta suerte de introducción general que estamos llevando a cabo, de la filosofía de Schelling, ¿no? Bueno, hace todo un recorrido por las distintas etapas, la etapa fichtiana, una filosofía de la naturaleza, o después esta cuestión del sistema de idealismo trascendental de 1800 y de la filosofía del arte, como una etapa de la filosofía trascendental o del espíritu, también una filosofía de la identidad, que el punto va a ser la indifference, ¿no? La indiferencia. Después también esta cuestión de la filosofía del absoluto. Donde el absoluto es ciertamente la indiferencia o esa identidad de sujeto y objeto, el puro ser, pero el hombre no se encuentra en esta indiferencia, sino en el medio del mundo que está igualmente separado del absoluto. Aparece también como concepto importante el tema de la caída, dicho sea de paso, que tiene una fuerte influencia la filosofía de Schelling de lo que nosotros conocemos como la filosofía de... Ay, se me fue el nombre de Kierkegaard con el concepto de la angustia, ¿no? Gran texto también. Después tenemos dentro también esta filosofía del absoluto, ubica las lecciones privadas de Stuttgart de 1810, un año posterior ya incluso a este texto de las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, y la ciudad del mundo con una filosofía de la mitología, una filosofía de la revelación que ya se van introduciendo y lo que nosotros terminamos por conocer como una filosofía positiva frente a la filosofía negativa del principio, ¿no? Después también hay toda una explicación en el estudio introductorio con respecto a los distintos temas de esta formulación del idealismo, este pensamiento también del absoluto. Idealismo objetivo inaugurado por Schelling sería realmente un paso más allá en relación con el idealismo solo subjetivo de Fichte, esta cuestión también de postular al yo como ese principio. Y bueno, hay toda una discusión ahí también con una fuerte influencia de Hölderlin en el pensamiento de Schelling y sobre todo también en el de Hegel, donde esta cuestión de, bueno, ¿qué es este yo? ¿Yo igual yo o yo soy yo? Y de pensar un yo absoluto y cuál es la relación también de este yo con relación a la conciencia y la conciencia de sí o autoconciencia. Y que por tanto ese yo no puede ser entendido como un absoluto y que el primero en pensar un absoluto en tanto tal sería el propio Schelling, ¿no? Perdón si lo digo así medio rápido, un tema tan complicado, pero hay distintos videos en los que nosotros en específico hemos abordado esto y además, les repito, es un video que estamos haciendo en modo introductorio y de invitación para que se unan después al curso, que voy a dejar los datos en el canal, en la descripción del video para que puedan como se dice, anotarse, inscribirse en el curso y formar parte de las lecciones que vamos a estar dando el próximo mes, ¿no? El idealismo objetivo inaugurado por Schelling sería realmente un paso más allá en relación con el idealismo solo subjetivo de Fichte, porque habría entendido que lo absoluto, si quiere ser absoluto, ciertamente no puede ser solo el sujeto, sino que tiene que ser también objeto, es decir, naturaleza. Y hay una. En todo este pensamiento también, ¿no? Ya en el texto del Von Wyck de 1795, ya hay toda una cuestión. Apenas comienza ese texto, tampoco lo tengo acá a mano porque tengo la biblioteca de Schelling allá. ¿Qué es esta cuestión, ¿no? Donde ya entiende, ¿no? Que si fuera objeto, tendría que ser objeto de un sujeto. Si fuera sujeto, esta cuestión de no puede recaer en ser objeto de sí mismo, en qué medida, ¿no? Cómo se va a generar este yo, no yo, etcétera. Todo ese juego ahí, podríamos decir, una cuestión de la identidad, ¿no? También, y pensando este origen o este principio absoluto, ¿no? Bueno, también hablo un poco de la influencia que termina desprendiendo Schelling con respecto a la filosofía de Schopenhauer, de Kierkegaard, de Nietzsche. Nosotros mencionamos también a Heidegger, y que después va pasando por todas estas distintas relaciones y vínculos que va teniendo la filosofía de Schelling, como decíamos, con Fichte,
donde, bueno, toma esta cuestión del absoluto, un principio independiente de forma determinada del saber, que esté presupuesto y contenido necesariamente en todas las formas posibles del saber. También esta discusión de yo igual yo, esta relación de la autoconciencia que nosotros veníamos mencionando, lo explica de forma detenida y detallada. En el yo que se piensa a sí mismo, el sujeto y el objeto, el pensamiento y lo pensado son absolutamente idénticos. Ahí hay una cuestión también que Schelling va cambiando, porque dice, bueno, en ese, entre el sujeto y el, aquello que se predica del sujeto, en ese yo igual yo o en ese yo soy yo, dice, ese segundo yo del, que es predicado, dice, no necesariamente hay una tautología. O sea, no es que se está repitiendo que es igual, idéntico, sin más, ¿no? Que, sino que hay un cambio, hay otra cosa. Y eso es interesante ahí también, porque en esa postura ya aparece desarrollado en la primera parte, con toda la discusión del panteísmo y de la cuestión ahí con Spinoza, que dice, hay un error en la concepción del principio de identidad. No por nada Heidegger va a estar ahí dando un curso, ¿no? También del von Grund des, sobre la esencia del fundamento, von Wesen des Grundes, fundamento común. Bueno, Fichte, esta cuestión de ser un alumno genial, entre tanto, bueno, la declaración de Schelling como espinocista. Bueno, la influencia de Hölderlin clave, que habían cursado juntos en Viena, los cursos de Fichte que había participado ya Hölderlin, y algo que introduce Hölderlin muy importante y que propio Schelling también retoma, tiene que ver con la idea de Henkaipan, ¿no? También con la cuestión del todo, de este todo y uno, y que ese todo y uno no es igual al yo. Y dice así, ¿no? ¿Quién es ese uno, ese ser que no es ningún yo? Podría tomarse por un acá, ¿no? Porque dice, sea toda una unión infinita, pero en ese todo un uno sobresaliente y unificador, que en sí no es ningún yo, y que Dios sea este entre nosotros. ¿Quién es ese uno, ese ser que no es ningún yo? Y acá, ¿no? Este un yo absoluto sin conciencia, entonces ¿qué? ¿Soy nada? Un yo absoluto, entonces sin conciencia, que no tiene que ser un yo, sino que tiene que ser absoluto. Y acá aparece una carta que se cita constantemente, que dice así, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto en el texto de Ismael Serrano Marín, si no me equivoco el apellido, donde dice, no hay ningún objeto para este yo absoluto, pues de lo contrario no encerraría toda realidad. Pero una conciencia sin objeto no es pensable. Y si resulta que soy yo mismo ese objeto, estoy como tal necesariamente limitado, ¿no? Claro, pues si soy objeto me estoy limitando, aunque solo sea en el tiempo. Luego no soy absoluto. O sea, mientras me estoy limitando y me estoy concibiendo a mí mismo como objeto, no soy absoluto. Por lo tanto, no es pensable ningún tipo de conciencia en el yo absoluto. Como yo absoluto no tengo ninguna conciencia, en la medida en que no tengo ninguna conciencia, no soy nada para mí, y por lo tanto el yo absoluto no es nada para sí. Clave. Y este aporte es de Hölderlin. O sea, menos mal que se dedicó a la poesía este muchacho, porque le pasaba el trapo absolutamente a Schelling y a Hegel por todos lados, ¿no? De hecho, me parece que lo vio tan claro que se da cuenta que el sistema filosófico, me parece que tiene ahí algunos escritos igual ahí de filosofía, una suerte de tratado de escrito, pero me parece que se da cuenta que el tema sistemático, esa cuestión del lenguaje, le permitía ir más allá, ¿no? Un poco también lo que intenta rescatar Heidegger, ¿no? Bueno, de hecho habla de un sein, ¿no? De juicio y ser, y esta cuestión también del sein como unidad, como todo y uno, y ese Urteil que justamente en el juicio que se emite ya hay una partición, ¿no? Y hay como un presupuesto en aquello que se enjuicia, en esa división o en ese krinein, ¿no? En esa
no me sale ahí como en esa división, ya está supuesto que había una unidad, ¿no? Que se antecedía una unidad. ¿Qué más? Bueno, ¿no? El principio supremo de Fichte, la autoconciencia, yo igual yo, no resulta comprensible a partir de algunos de sus componentes, el sujeto, el predicado. Esa identidad es posible de un ser absoluto que precede a la autoconciencia, que precede al juicio. Esta cuestión que va a postular el tema de lo incondicionado y demás, ¿no? Que nosotros ya hemos estado también mencionando un poco. Después viene la relación de Schelling con Jacobi, que nosotros hemos estado mencionando ya. La cuestión de las cartas sobre Spinoza, la importancia también de la natura naturans y de la relación con esa suerte de Dios inmanente, y la crítica del panteísmo y del fatalismo, que también Friedrich Schlegel juega un rol importante en toda esta cuestión, y que obviamente algunos pasajes están dedicados por parte de Schelling a responder a la crítica de Schlegel, ¿no? También juega un rol importante el concepto de nihilismo. Y después, finalmente, en lo que tiene que ver con las distintas influencias, aparece la relación entre Schelling y Hegel. También, ¿no? La crítica de Jacobi al racionalismo, la necesidad de pasar de la forma del concepto filosófica a la vida y la búsqueda de una presentación objetiva de lo inmediato que no se limite de nuevo a ser solo mediada. Esta cuestión, ¿no? Contraponer la vida frente a la ciencia, la reflexión, el sistema, ¿no? Esta experiencia de vida, ¿no? La vida solo es real en formas concretas de vida, y acá también la cuestión de la naturaleza, lo orgánico, la experiencia, y de hecho también esta posibilidad para el bien y para el mal, la cuestión de la tragedia y el arte también juegan un rol importante y que van a estar recuperadas en este texto, en esta obra de Schelling, ¿no? Solo una presentación de lo absoluto, una encarnación suya determinada, y con ello nunca la encarnación absoluta y para siempre. La encarnación de lo absoluto es necesariamente finita. Es la muerte de lo finito en lo que lo absoluto se manifiesta y se realiza como una inagotabilidad. Sin esta muerte quedaría fijado en una determinada forma de presentación. También, ¿no? Esta cuestión de el error en algún punto que se da cuenta Schelling de su escrito del Von Wieck es que ya lo absoluto está dado. Acá, en este texto, el Asunto de Suchungen, nos vamos a encontrar con una suerte de génesis, y que en la Libertad es mucho más patente, una suerte de génesis, y ese recorrido de esa naturaleza que entra dentro de ese de la historia, ¿no? Donde esa naturaleza que tiene ese rayo de luz que contiene ese espíritu, pero tiene que ir desplegándose. Entonces ahí está también, y en esta cuestión también, ¿no? Que nos va mostrando lo finito como reflejo también de esa génesis de lo absoluto, en tanto la libertad, en esa posibilidad y necesidad de actuar, de tener que elegir, de la muerte, como también la tragedia griega nos va mostrando esa relación. Como también nosotros con esa sensus, con ese ansia, con ese anhelo, con esa suerte también de ese concepto de intuición intelectual, nos remitimos a eso infinito, a eso absoluto, a eso eterno. El arte también, ¿no? En sus otros momentos, como también le pasa a Heide con El origen de la obra de arte, nos invita, por decirlo de alguna manera, a pensar en ese ser primigenio, ¿no? Así que, bueno, espero que todo esto que hemos estado conversando, presentando de manera general, les despierta en una suerte de curiosidad también por querer leer esta obra, en especial también por querer participar del curso que vamos a estar dando de la influencia de Schelling y Heidegger. Vamos a continuar, voy a hacer otra suerte de presentación también de esta obra con otras temáticas en el canal, digamos, como para ir generando una suerte de
de contenido, de incentivo, de preparación al curso. Eso tampoco no está mal. Porque bueno, a veces hay interés o hay desconocimiento y por eso no hay interés. O uno se siente con carencia o falta de herramientas para poder cursarlo o para adentrarse en ya sea en el texto de Heidegger o en este en específico. Y me parece una buena oportunidad para generar también ese intercambio, esa preparación, esta cuestión iniciática en términos schellingiano, heideggerianos. Así que bueno, cualquier duda, consulta, voy a dejar toda la información del curso, del seminario que vamos a estar dictando con Humberto Romano, de Sabiduría Atrévete a Pensar, en la descripción del video. Y bueno, ya saben, cualquier duda, comentario, me lo hacen saber, me escriben ahí en el texto, en la caja de comentarios, y en la medida de lo posible, cuando pueda, voy a estar tratando de responder. Así que anden muy bien, un saludo enorme, los extrañé mucho, pero bueno, necesitaba también descansar un poco de estar pensando en el contenido y una suerte también de necesidad que va generando también el canal. Espero este año como logro y como una suerte de propuesta que me puse yo es poder llegar a los 10.000 seguidores este año en el canal, así que eso va a ser también una gran meta ahí presente. Hasta la próxima. Saludos.